Hola, muy buenas a todos, soy Sire de Team Random Play y aquí estamos con otro capítulo más de La Oscuridad con Alan Wake. Recordad que nos sigue todavía el FBI, acabamos de llegar a unas vías de un tren. Por fin ya tengo pistola y todo y la anterior las pasé un poquito canutas, veremos qué tal está. Aunque bueno, cuatro bengalas, munición de pipa y creo que tenía escopeta también. A ver, sí, escopeta, pero no voy a usar la escopeta ahora. Así que vamos a ver qué tal se nos da hoy. Anda. ¡Pi! ¡Uy, va! La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerte, devorándolo todo a su paso. Joder, ya podían ir mejorando esto. Mira cómo está. Oh, placas que se mueven así porque sí. Coño, ¿qué ha pasado? Eso digo yo, ¿qué diablos? Coño. Tomar por culo. Ahora me atacan tubos. Esto es acojonante. Bueno, tubos y mierdas de por ahí. Yo no puedo. Uf. Mira, he tenido que gastar bengalas solo para una mierda de... Tío, pero en serio, me están atacando vías de trenes. Esto lo cuento y no se lo cree nadie. Ay. ¿Qué más? ¿Hay más? Coño, otra. Tú también vas a morir. Ahora. Qué fuerte, macho. Ya tiene chapapote todo. Ahora venga, a tomar por culo barriles. ¡Pero venga, tío! Ese se ha muerto del susto. Parece que sé que va a ser un capítulo bastante interesante. ¿Habrá algo por aquí? O puede que no. ¿Se me ha cambiado el tío de lado? ¿Qué hago? Ahora, vale, he gastado una esta a lo tonto por pulsar botones. Con el tabulador parece ser que cambiar de mira. Soy retrasado. Una hoja. Y unas escaleras malignas. Cuando era adolescente y empezaba a interesarme por la escritura. No me cuentes batallitas. Ha sido una fuente de Stephen King para mí. Cuenta, cuenta. Todos los objetos inanimados que habían cobrado vida en sus libros. Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror, y menos el protagonista. Por eso son divertidas. Esta no lo era tanto. La oscuridad podía poseerlo todo y se estaba acercando. Ahora tengo una linterna superior. Anda. Un termo. Se rompen cosas a mi paso. A ver. Bueno, la munición la tengo a tope, chaval. Busca un vehículo. Bengala, que no tengo. Vale. ¿Es eso que suena por ahí? Bueno, me queda otra que darle. Huevonudo. No, yo no. Oye, me gustaría saber.
maldito cerdo. ¡Hala! Vuelve a tu casa, cabrón. Me han hecho polvo. A ver si se puede subir ahí arriba. ¡Ah! ¡Pero sube! Bueno, vamos a ver qué encontramos por aquí. Otro punto de guarda, de control esto. Cosas que se mueven, no solas. ¡Hijos de puta! Volvamos otra vez. Otra muerte que tengo. Ya en todos los vídeos muero alguna vez. A ver, eso se va a mover solo. ¡Hala! Tú no te escondas, ya vas al siguiente. Joder, qué puntería la mía. Ah, bueno. Vale. Una cosa menos, ¿habrá algo por aquí? ¿Para qué va a haber? Sin bengalas. Jodido lo tengo. Sí, sí, ya lo sé. Pero no hay nada interesante para aquí. No se puede, vamos, que hay que subir. Dime que hay algo aquí. Bengalas. Uf, hay de todo. Y una tele. ¡Oye, en cuarto milenio! Inconscientes de que solo una fina barrera de desesperado autoengaño la que nos separa de un enorme cosmos de locura. Vale, a ver. Busca un vehículo todavía. Venga, yo quiero un vehículo. Por aquí van a salir bichos, pero vamos. A tomar por culo. ¡Ah! ¡Uf! Vale, vale, vale. Ah. Uf. Hala, me la llevé. Hala, otra muerte. Me ha matado un... Eso. Ya no me sale ni el nombre. Soy retrasado mental. ¿Por qué no he cogido esto desde el principio? Vale. Venga, a ver. Voy a por eso de cabeza. ¡Pero tío! Ah, vale, que no sirve para nada. No. No veo. Tío. Me voy a acabar matando otra vez. Ya verás.
venga, venga. Uf. No, no estoy yo ahora para eso. Vale, otro. Pilas. Vale. Tío, ¿era una extractora o...? No sé, era una cosa extraña, es que no me sale el nombre. Anda, huevos, lo que me acaba de atacar. Creo que allí hay otra de estas de ayuda. Sí, a ver qué hay. Todo lo que me pueda venir bien. Todo me viene bien. Guay. Madre mía, qué dos muertes he tenido. Pilas de litio. Vale, ahí hay un coche. Bueno, por fin un coche, a ver. Voy a ver si hay algo más por aquí. Bueno, la luz para curarme, que ya me he curado. Un termo. A ver cuántos consigo al final del juego. Vamos, no creo que me habré dejado alguno de fijo. ¿Se puede entrar? No. Pues nada, al coche. A conducir otra vez. Vale, no, hay vídeo. Lo mejor es que viene con las llaves puestas. Tanto de ver el amanecer. Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas. No, me tocará llegar a mí en un par de horas. La mina de carbón no quedaba lejos. Hombre, pues aquí al lado tampoco está. Por lo que puedo ver. Ah, creo que la sería final de capítulo, a lo mejor. Me con el secuestrador y me entregaría a Alice. No le iba a dejar elección. Quien se ahoga se aferra a un clavo ardiendo. Un clavo ardiendo. Conducir. Ah, tiene para enfocar también lo de las luces. Sin darme cuenta, había aceptado que la historia del manuscrito se estaba cumpliendo. Su flujo narrativo me había sumergido en aguas muy oscuras. Me habían arrebatado a Alice. Barrio en cárcel probablemente. Yo era un fugitivo del FBI. El mundo entero, poseído por la presencia oscura, intentaba acabar conmigo. No es que esté muy bien la cosa. Un caso de locura de manual. Ahí le ha explicado más o menos todo lo que le pasa. El tío no es que esté muy bien. Y yo no conduzco excesivamente bien. Así que con eso ya os digo todo. Vamos. Joder, no sube. Ahora. ¿Se romperá el puente? Ah, pues no. Edito a Macron para que siga con la canción. Venga, a ver si llego ya a la esta. Joder, con el coche. Ah, ya habéis visto que Fox ya la ha palmado. ¡Eh! Y yo también. Iba a decir que la palma de plantas contra zombies, pero yo también la he palmado. Hoy me reuniría con el secuestrador y me entregaría a Alice. No le iba a dejar. Eso por hablar. Quien se ahoga se aferra a un clavo ardiendo. Venga, vamos a intentarlo, a ver si llego al menos a la de esta de carbón. Que la historia del manuscrito se estaba cumpliendo. Su flujo narrativo me había sumergido en aguas muy... Es que se va mazo. Barry estaba en la cárcel probablemente. Yo era un fugitivo del FBI. El mundo entero, poseído por la presencia oscura, intentaba acabar conmigo. Se va un montón el coche, aviso. Un caso de locura de manual. Vamos ahí, qué conducción la mía. Aunque no es fácil, Joder. Si queréis podéis pasar el vídeo, porque veo que llego mañana.
Venga, otra vez el puentecito. Me la volveré a pegar, así que voy a ir frenando un poquito porque menudo giro hay. Bueno, todavía no era, un poquito más adelante. Pues lo que decía, que ya la ha palmado y ya empezará otra nueva serie, que ya veréis. Y justo, menos mal que lo he dicho antes, porque no me la quiero volver a pegar. Yo freno. No quiero volverme a endiñar. Tú. Hostias. ¿Ves? He derrapado y todo. Ah, huevonudo. Era pronto. Me encontraría con el secuestrador a mediodía en el edificio principal. Vale, parece que ya ha llegado. Estaba tranquila. Ahora era un museo. Sí, está tranquila ahora. Ya veremos después. Leer. A pesar de ser negativa, bla. Sería algo interesante. Bueno. Un manuscrito. Bueno, una hoja del manuscrito. Y no voy a leer más cosas de esas. Ahí mis armas. Vídeo. No quería salir al exterior. La poli debía de andar buscándome. Normal. El FBI seguirá ahí detrás tuya. El sol de mediodía había convertido aquello en una sauna. Transcurría el día. Varias imágenes cruzaron por mi mente. Pensaba en cómo torturaría al secuestrador para recuperar a... En ese momento necesitas una PSP o algo así, para no aburrirte. Me la imaginé muerta. No tenía forma de saber si estaba viva. Me desquiciaba. Seguía adelante movido por una fe ciega. Pero era una pérdida de tiempo. El muy cabrón no llegó a aparecer. Te la has jugado, machote. Sí, tiene que confiar, sí. Ahora me llama al teléfono. Wake, ¿dónde demonios está? Cambio de planes. ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Es esa gran montaña al norte de su posición. Sigue el camino que va desde la mina, no tiene pérdida. En el cerro hay un mirador. Lo estaré esperando allí. Estoy harto de que me mande de aquí para allá. ¿Quiere volver a ver a su mujer con vida? Porque entonces será mejor que mida sus palabras. ¿Lo ha entendido? Quiero hablar con Alice. Sí, y yo quiero el manuscrito. No me haga esperar, Wake. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! Voy a matarlo. Mira, en eso estamos de acuerdo, Alan. En eso estamos de acuerdo. Y bueno... ¡Hostias! Estaba muy cerca, tal vez más cerca que nunca. Me acabo de cagar, pero encima, ¿eh? Chicos, lo voy a dejar aquí por hoy. Ya hemos hecho bastante por hoy. Nos han atacado poltergeist, hemos conducido, me la he endiñado. Me ha ocurrido una cosa extraña al final. Creo que es buen sitio. Así que like y favorito si os ha gustado. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.